cuento. Mi marido está en la mía. Pero claro, es mi octavo hijo y como normal, pues yo me he escapado de la enfermera. Porque, claro, tú tienes hermano, tú quieres otro, tú quieres otro, tú tienes hermano. Día. Hija, yo bendigo a tu hijo, ¿cómo se va a llamar? Jeremías. Jeremías, yo lo bendigo, pero hija, tendrás que salir. Hoy es el primer día. Vale, vale. Pero bueno, aquí está. Sí, vamos. Vente conmigo ahora mismo. Enfermera, de verdad que no. Que no, mujer. ¿Cómo puede ser? Es que tengo que esperar a mi marido, que viene de la mina. No. De verdad, no. Que mi marido viene de la mina y no puedo irme sin él. Silencio. Que no me quiero ir. Bueno, pero yo puedo entrar también. No, hombre, no. No. Pero no, que venía para. ¡Silencio y abandonen ya la capilla! ¡Por favor! ¡Ay, cariño, mi padre! ¿Cómo nos vemos? ¡Ay, Dios mío! ¡Bienvenidos a la capilla! ¿Se puede saber quiénes son ustedes ahora? ¿Por qué interrumpir la sagrada misa del primer día de apertura de esta capilla? Uy, pues, ¿quiénes vamos a ser? Los marqueses de Linares. De hecho, ¡ay! ¿Cuánta? Señora, disculpe, los marqueses de Linares. ¡Qué alegría, padre!